There are many new people in the camp, but also people have been here for a long time. So many people feel frustrated that they've been here for so long and they don't always see a solution for their condition. Some are still hoping to get to England, and others have more or less accepted that they probably will stay in France. But people are getting more depressed of the situation here. The winter is coming and they feel it, and they know that's a hard period again. A lot of rain, mud, dirt, difficult life. And anxiety, a lot of anxiety, because the government has said it will destroy the camp, and it probably will within the coming months. And many people have the question, if I'm not getting to England, where will I go? En Calais, una ciudad francesa en el Canal de la Mancha, parece haber comenzado la cuenta atrás para el desalojo del campo no oficial más grande de Europa. La llamada jungla, que alberga a unos 10.000 inmigrantes que tienen la intención de llegar ilegalmente al Reino Unido. Hay rumores de una treintena de unidades móviles entre Guardia Republicana, antidisturbios y policía, para un total de 1.000 agentes. El Ministerio del Interior no confirma ni desmiente la noticia publicada por los principales medios de comunicación franceses. Mientras tanto, debido al hacinamiento y a los continuos intentos por parte de los inmigrantes para superar las barreras del puerto o subir a bordo de un camión que se dirija a Inglaterra y los consiguientes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, la situación sociosanitaria dentro de la jungla ha alcanzado niveles críticos. La mayoría de las enfermedades que se encuentran aquí son enfermedades que están debidas a las malas condiciones de vida. Mucho catarro, gente enferma por el frío, por la humedad. Muchos vienen de países secos como Afganistán, como Siria, entonces no conocen esa humedad. Y por debido a la concentración de gente, ¿no? Es como se contaminan y vehiculan muchos virus, ¿no? Luego hay las heridas, entonces muchos migrantes se cortan las manos, se cortan porque tienen que pasar las barejas, y como hay muchos picos, se cortan en las barejas, entonces se pueden abrir toda la mano, por ejemplo, las rodillas, y luego esas heridas se infectan, entonces como hay que tomarlo en serio, porque como viven en malas condiciones de salud y de... Es como viven en un universo un poco sucio, no porque son personas sucias, sino que hay mucha gente viviendo junta, con poco acceso. Algunos no tienen hasta jabón, entonces hay una probabilidad que haya una infección muy, muy alta, ¿no? Y luego hay algunos golpes de policía, traumatismo craneal, brazo roto, una pierna rota, que es debido al hecho que los policías cuando intervienen, es que no hay control, no hay control ni cámara que impiden a los policías de pegar fuerte a los migrantes. Donc les migrants que je vois donc souffrent d'état de choc post-traumatique, d'épisodes dépressifs réactionnels et de troubles anxieux. Donc dans leur récit, ils peuvent raconter ce qu'ils ont vécu dans leur pays avec la guerre, les difficultés de la migration, la violence qu'ils peuvent avoir même au cours de leur migration. Tous les symptômes qu'ils ont. Donc c'est souvent ce qui revient le plus souvent, c'est j'ai mal à la tête, j'arrive pas à dormir, je n'arrive plus à penser. Et donc moi, mon travail, c'est de les aider à aller mieux. Et ça passe donc par les entretiens qui sont thérapeutiques et par les traitements. Et aussi donc essayer de les sortir de cet état de sidération pour mobiliser leur capacité d'adaptation. En fait, ils souffrent tous, la plupart, quel que soit le sexe ou quelle que soit la nationalité. Donc j'ai des patients, oui, qui ont des idées suicidaires, sont tellement désespérés qu'ils envisagent le suicide. Quand ils se retrouvent dans la jungle, donc il y a la violence de la jungle, le bruit de la jungle, les mauvaises conditions de vie qui peuvent, si vous voulez, réactiver certains traumatismes en plus et les faire décompenser. Là,